Good evening, teacher. Hello, how is it going? How are you doing, guys? How's everything? How was your day? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? ¿Qué me cuentan? ¿Ya cenaron? ¿Tienen hambre? ¿Están enojados? ¿Están tired? ¿Funny? ¿Se sienten frustrated? Si tuvieran que elegir una de estas emociones, ¿cuál sería la que eligieran? Esos feelings. ¿Saben qué son feeling? Feeling es sentimiento, emoción. A ver, elijan uno, mándenme allí en el chat o me la pueden leer cómo ustedes se sienten ahorita. Quizás están enamorados, no sé, de la vida, no sé, I don't know how you feel. O están molestos, o están decepcionados, no sé, I don't know how you feel. Vamos a leer ahí lo que han escrito en el chat. Nos veamos. Uy, ahí me parece haber visto. Dice, me siento enamorado, dice él. Enamorada, dice. María dice que está feliz. Happy, 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 happy. Mañana se gradúa mi hermano, dice. I'm happy, I'm sick, I'm sorry, JC. A veces nos toca que estar un poquito ahí, ¿verdad? Sí, I'm sorry to hear that. Sick, happy, happy bias. Pero estamos inundados de felicidad, entonces aquí. How many? ¿Cuántos están conectados? Que nos vean 20, ya están la mayoría. Los que vienen llegando, escriban su emoji, cómo se sienten. Nadie está enojado, nadie está angry, la carita ahí molesto, nadie está bored, aburrido, ¿no? El sentimiento que es el que más me gusta, creo que más bien es una emoción o un estado de ánimo, que es agradecido. El que más no está aquí, pero eso sí dice. Grateful o thankful se dice. Grateful. Ahí se lo voy a mandar para que se pueda decir como thank y luego thankful. Se puede decir grateful. Ahí se lo mandé. Grateful en thankful, eso es agradecido. Ya estamos en la casa, ya estoy aquí listo para aprender algo nuevo de inglés. We should be grateful. Tendríamos que estar agradecidos. Por el tiempo, vamos a comenzar de una vez ya con nuestra sesión del día de ahora. Me gustaría dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué se acuerdan de la clase de ayer? What do you remember about previous session? La presentación y el verbo to be. Presentación general, pero y verbo to be. Muy bien. ¿Qué se acuerdan del verbo to be? ¿Qué dijimos ayer? Y lo que nos gusta hacer. Y lo que le gusta hacer. Okay, muy bien. ¿Cómo se llamaba la primera sección, el tema? What do you... Se llamaba It's nice to meet you. Nice, it's nice to meet you, right? It's nice to meet you. Piensa que cuando dice esa expresión, it's nice to meet you, escucha un sonido al final, ch -ch -ch. It's nice to meet you, it's nice to meet you. Usted puede decir, it's nice to meet you, pero también puede decir, it's nice to meet you, que suena bonito, Mitchell. it's nice to meet you. Ese sonido Nice. es válido decir, chu, chu, it's nice to meet Chu. you. Es válido porque Nice. hay una explicación lógica de eso. Fonéticamente se puede decir it's nice to meet you y suena bien porque los sonidos finales es nice to meet you. Hay una T y una Y. El sonido, esto lo explican los expertos que ch, es un sonido ch. Así que háganlo y va a estar bien. Nice to meet you. Así que podemos decir it's nice to meet you. It's nice to meet you. Bueno, ese era el tema, ¿verdad?
Levánteme la mano, ¿quién voy a dejar de compartir? ¿Quién se aprendió todos los subjects ya en inglés? Los subjects. Los subject pronouns. Alguien que no se los podía, se los aprendió y estaba repasando. Ya fue a Dollar City a comprar su crayolas y ya hizo unos recortes ahí, no sé qué ha hecho. Y ya se los aprendieron. ¿Qué se aprendió a los subjects? Ese es nuestro punto de partida. Hoy vamos a ver, aparte de los subjects, verbo to be, espero que estudiemos los posesivos y quizás el alfabeto, porque tenemos que aprender ya el alfabeto. Son cosas que van a pasar este día. Comencemos con los subjects. ¿Quién se anima a decirme los subjects? Y así, pero con la cámara encendida, viéndome a mí, viendo a los compañeros sin estar leyendo. Todos. Dicen. A los subjects se refiere a los que van con I am. Yeah, I am, you Ah, are. yo. Okay, go ahead, please. Go ahead. Am, you are, she is, he is, they are, y we are. Solo Okay. eso me puedo. Yes, those are the ones. Esos son. Thank you so much. How do you say Valeria? How do you say él in English? He Sí, okay. Good. Edwin, what do I say? Do I say he is, or he are? What do I say? ¿Qué digo? What do I say? sería he is. Muy bien, le voy a mostrar lo que le dije ayer. Está nice, ok. Ya Valeria lo dijo. Valeria dijo ya los subjects. Me gustaría preguntarle a alguien más. Voy a dejar de compartir para que no se envíen. Quiero ver. How do you say Sara Rivera? How do you say nosotros en inglés? ¿Cómo se dice nosotros en inglés? Uy. Oui, muy bien. Delmi, how do you say ellas en inglés? Ellas. Puedo. Ajá, Edwin, ellas. Sí. Ok. You are. Escuché you y escuché she. ¿Están de acuerdo que ellas se dice she o se dice you are? Levanten la mano. No, ¿Cómo se dice ellas, Valeria? they. They, muy bien, they. No confundamos ella con ellas, porque ellas es they, porque they significa ellos y ellas. Ese es el sujeto o el pronombre plural. Pero si es ella, decimos, ¿cómo decimos? Carlos, ¿cómo decimos ella? Ajá. Como que van a Sí. callar el sonido. Shh, vaya, shh. Sí. Sí. Ya, cállate. Sí. Y luego sonríen. Sí. Muestran un poquito los dientes. Sí. El sonido es I. Sí. Sí. She is. She is. ¿Cómo digo entonces? Ella es bonita. She is She is. beautiful. She's beautiful. Ya, la voy a decir ahí. She's so pretty. She's so pretty. Muy bien. Ya Alessandro está anotando para decirle ahí a su chica. She's so pretty. You are so pretty. Si se lo dice directamente, es you are, ¿verdad? Tú eres. You are. ¿Cómo diríamos tú eres mi amigo? You are my friend. You are my friend. Eso vamos a aprender ahora. Los posesivos. My. Es mi, my name, mi nombre, my. Your name, tu nombre, su nombre. ¿Cómo decimos en inglés, Maribel, ustedes? You. You, muy bien, you. Jamie, Xiomara, ¿cómo decimos en inglés vos? Vos.
You, sí, you. El you es multiuso, ¿verdad? Vos, usted, ustedes, es you, that's you, that's you. Ok, good. Muy bien, ya que ya veo que sí se los han aprendido, vamos a dar una media explicación de lo que ayer le tomaron una foto. Es, Manuel, no sé si tiene problemas de conexión o todos no me escuchan bien, porque estoy viendo un mensaje que dice que no escucha bien a alguien. Sí se escucha. ¿Se escucha bien? Ok, entonces continuemos. Manuel tiene que ir a revisar su audio. Aquí tenemos un par de ejemplos. Leámoslos, ¿les parece? Y los traducimos. Comencemos con el primero. Voy a ir señalando y ya ustedes me van a ir ayudando a leer. Este primero puede ser en manera grupal. ¿Cómo leemos el primero de arriba? Este de arriba. I am from. I am, ok, muy bien. ¿Alguien sabe qué significa eso? Yo soy Fran. Yo soy Fran. Ok, la otra, esta. I am not happy. ¿Saben qué significa I am not happy? Yo no estoy feliz. Y si está casado y no es feliz, I am not happy. Yo no soy feliz, ¿verdad? Y ya valió, ¿verdad? Ahí tiene que tomar decisiones. I am not happy, okay. Eso ya dice, eso es lo interesante del verbo to be, porque puede describir una situación temporal o puede ser una situación que así es ya. Por ejemplo, si yo digo yo estoy feliz, puede ser algo momentáneo, pero si yo soy feliz, podría ser que así sea, ¿verdad? Y así sea su personalidad también. All right. También se puede usar con adjetivos, pero también con ocupaciones. Miren esa, architect. I am an architect. ¿Cómo diría? Todos ustedes tienen una profesión. Todos nos dedicamos a algo, ¿verdad? Usen el I am y pónganle su ocupación. A ver cómo... Díganme, vamos a ver un par de ejemplos. Eso es con el verbo to be. Para los que quieren anotar y aprendérsela, la pregunta es esta, miren. La voy a poner aquí. What do you do? Esa es la pregunta. What do you do? Dun, 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 dun. What do you do? ¿A qué te dedicas? I am a, o puede ser que sea am, si la ocupación comienza con vocal. Pero esa es la pregunta. What do you do? What do you do? What do you do? Esa what do you do significa a qué te dedicas. What do you do? O sea que el verbo to be lo usamos con ocupaciones también. I am a bla bla bla. What do you do? Repítala conmigo, no se me olvide. What do you do? 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 Pero puede ser what do you do? O dice what do you do? What do you do? What do you do? Ajá, muy bien. Alguien lo dijo bien bonito, me escuché. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Lo que sucede, lo que sucede en clase, y es para todos, que cuando tenemos el sonido de la D y la T, piensa, estas dos letras, en una gran parte del idioma, se tienen sonido de R. Más que todo cuando están en medio de dos vocales. Eso váyanselo memorizando porque son claves que vamos a aprender. Si la T o la D están en medio de vocales, asumen sonidos débiles y muchas veces va a ser R, un sonido de R. ¿Verdad? Va a ser R, eso es importantísimo para que no se vayan a confundir. Va a sonar a R si no es un sonido fuerte. Eso grábense, porque tampoco me van a decir después. Una palabra y ahí va a fuerza de voz, no va a sonar bien. Va a ser sonido débil y él suena como aire. What do you do? What do you do? Ok, entonces practiquemos. Ustedes me dicen a mí su ocupación. What do you do? A ver quién levanta la mano. I am teacher. Ajá. I am psychology. Mm-hmm. Psychologist. I am psychology. Ya. Ah, pero que Maribel me está viendo, me está evaluando, a ver qué piensa. I am. Ajá. I am psychology. Psychologist. Psychology. Ajá. Okay, Valeria. I am study.
at English? I am studying English. La ocupación podría ser, Valeria, I am a student. I am a student. I am a student. Ajá, tell me. I am a student. I am a student. Claudia? I am a lawyer and notary. Ya siento que me va a demandar por conectarme tarde. Okay, Yesenia. I am a secretary. Okay, nice. Ahí está el uso del verbo to be. Es I am a. ¿Qué alguien más quiere compartir en su ocupación? I am a. I am teacher physical education. Ah, PE teachers. And how do you say quiropráctico? I think, I'm not sure. Quiropráctico. I'm not sure, never heard that. Maybe eso tiene que ver con los que hacen tronar los huesos, ¿verdad? Es el quiropráctico. Correcto, sí. No idea. Let me check. I think it's not sure, honestly. Quiropráctico. Okay. We can, ajá, yo me parece haber escuchado quiropráctico, but we can check it out. Let's see. Okay. Quiropráctico. So you work at school. Usted trabaja en una escuela, Carlos. ANSP. I am instructor. Instructor. Quiropráctico. Quiropractor. Never heard it. Nunca había escuchado esa palabra. Gracias por enseñármela, Carlos. Sí, quiropractor. Quiropractor. ¿Cómo es la palabra? ¿Quiropráctico o cómo es la profesión? Quiropráctico. Quiropraxia. Ah, quiropraxia. Give me a second, please. Sí, yo se las mando ahorita. Así que vamos a ir a que nos haga una. Es un therapist, ¿verdad? Terapia de usted, ¿verdad? Sí, correcto. Chiropractor. Ahí lo voy a mandar. Miren lo que hemos aprendido ahora, chiropractor. Nice, ahí lo mandé, ahí lo aprendemos, chiropractor se pronuncia. Muy bien, okay. Nice. Y lo otro le iba a sugerir que se puede decir PE también, PE teacher, o se puede decir, es physical education, una manera más corta de decirlo, PE teacher. Ajá, porque es physical, PE, ahí lo mandé también al chat, PE teacher, okay. Es como physical education teacher. Ajá, o puede ser un coach también, ¿verdad? Un coach. Ajá. Ok, nice. Ya vimos que tenemos ocupaciones aquí y muy interesantes. Chiropractor, PE teacher, tenemos lawyer, notaries, escuché por ahí, secretaries, students, ¿qué más tenemos? Psychologists, hay unas psychologists también por ahí. Nice. What else? ¿Qué más? Bueno, I am an announcer. A nurse. Announcer. Announcer. Ah, yes. Announcer. Okay, that's cool. Announcer. Announcer. Y le mandé si entendí bien eso. Es un announcer. Okay. Do you work in a radio? Where or on where do you work? Radio. Radio. Yes. Nice. Okay, that's cool. Nice. Entonces ya aprendimos dos cosas. Eso es que hay que eso para la bolsa, ¿verdad? El verbo to be lo usamos con adjetivos y también con ocupaciones, ya se fijaron. Ahí tenemos el my brother is a dentist, my sister is a secretary. Aquí tenemos otra vez my brother, ¿por qué ponemos is? Porque es he, ¿verdad? Es él. Y my sister es she, pero ponemos is. Ahora aquí ve, I'm not single. También puede ser con un estado civil, I'm not single. I'm not single. Ya le pusieron ahí la soga en el cuello. I'm not single. Ya está married. Okay. I'm from London. Miren otra. I'm from London. O sea que se puede usar con países también. O ciudades. I'm from London. I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. ¿Alguien sabe cuál es la pregunta para decirte dónde, de qué país eres? Where are you from? Where are you from? Si alguien no se la sabía, escríbanla por ahí. Where are you from? Where are
you from? ¿De dónde eres? I am from. I am from. Y luego dicen el país, ¿verdad? I am from. Aquí solo europeos. I am from. Y dicen el país, ¿verdad? Todo lo que veo con ojos verdes. Sí. I am from El Salvador. Ahí está. Luego, my favorite sport are. Aquí hay un pequeño resto, lo vamos a corregir. My favorite sports are son, tennis and golf. Miren. O sea que are significa son, porque cero estar. En el ejemplo. De esta parte, de esta pregunta, de esta slide, perdón, podemos ver que lo usamos en presente, professions, nationalities, para decir la edad también se usa. ¿Alguien sabe cómo decir la edad usando el verbo to be? Porque es la única manera. Marital status, aquí está lo que ya vimos, feelings, emociones, sentimientos. ¿Cómo dicen en inglés yo tengo 20 años en inglés? I am. ¿Verdad? I am y luego 20 years old. Muy bien. La pregunta es how, ¿cómo es? How? How old are you? How old are you? How old are you? Esta pregunta se parece mucho a how are you. La única diferencia es el adjetivo old. Entonces decimos, ¿verdad, Jamie? Decimos how old are you? How old are you? No decimos. Es y respondemos I am. I am. En el espacio ponemos el número years old. Así funciona. Sepan que la edad siempre la vamos a preguntar así. How old are you? Y le vamos a responder I am y luego el número. Cuando ustedes aprendan el verbo have, que es tener, no vayan a usarlo para la edad, porque have es para posesiones, algo que me pertenece. Porque have, para los que quieren anotarlo por ahí, no va a decir porque siempre tiene que confundirse, have es tener, pero de posesión. Entonces, para que no vayan a decir I have, yo tengo, y luego el número, porque es bien común usar ese error. I have, dicen yo tengo, y dice 25 years. Eso es un error. Porque ya hoy hemos aprendido este día, hoy, que es 21 de noviembre, hemos aprendido que la edad no se dice con el verbo have, se dice con el verbo to be, I am. Eso es importante. ¿Okay? Porque de repente hay personas que ya están en el nivel intermedio y de repente I have se sale, ¿verdad? Porque ya estudiaron el verbo have. Muy bien. Importante, me ayudan repitiendo lo siguiente. Vamos a ver la forma corta del verbo to be. Entonces, decimos I'm. Repítalo conmigo. I'm, his, she's, it's, you're. Importante decir you're, porque si dicen you're, dicen you're, están diciendo el posesivo. You're es tuyo. Tuyo. Pero ese es your. Your, que es tuyo o tú, pero de posesión. Ese es your. El que estamos en la forma contracted es your. Más suena a u. Your. Your. You're a teacher. You're my friend. Your. El otro es your. Your sí es el posesivo que lo vamos a ver este día. ¿Qué preguntas tienen al momento? ¿Qué preguntas tienen? Levanten la mano y antes de cambiar a la otra, al otro punto. Quiero saber qué preguntas tienen. What questions do you have? Pregunte, no hay problema. Usando el verbo to be, I am, por am, ¿qué sería lo más predominante o lo más correcto en la pronunciación? Hacerlo contractado. Fíjense que los gringos, los americanos, sí, siempre van a estar contra. Ellos siempre están, como nosotros hablamos, siempre usan formas cortas. Son lazy, ¿verdad? Entonces lo que ellos quieren es decirlo lo más rápido posible. Entonces siempre va a escuchar como que I'm going to help you. Te voy a ayudar. I'm a teacher.
Okay. Sí, sí, fíjese que en lo personal yo he encontrado que en inglés académico y formal siempre usan formas largas, formas completas, I am. Pero así en el día a día, cotidianamente hablando, sale toda la parte contracted o la manera más coloquial de hablar, más casual, más informal. O sea que podemos dejarlo de esta manera. Si es académicamente escrito, si es escrito, se prefiere más forma completa, pero si es verbal, la forma corta, que así siempre lo vamos okay. a escuchar. Vaya, muy bien, entonces vamos a continuar, vamos a seguir siempre estudiando de este mismo tema, un poquito más. Yo no sé si ya notaron las preguntas que son clave. What do you do? ¿A qué te dedicas o cuál es tu ocupación? Where are you from? ¿Y how old are you? Son tres preguntas que surgieron con base a esta práctica, ¿verdad? Seguramente hay muchas más, pero son las que han salido. Sí, I'm from El Salvador. El Salvador. Muy bien. Voy a borrar esto. De todas maneras, el video ahí queda para que lo puedan ver después. Vamos a borrar. Quiero ver. All right. Let me erase all these. I'm erasing it. Vamos a pasar a la siguiente slide. Ok. Quiero que me ayuden, class, con el siguiente. Esto. Le voy a dar 2 minutos para que le pongan el verbo to be ahí y me manden las respuestas. En el blanco van a poner un verbo to be. Is, am o puede ser are. ¿Mandamos las respuestas al chat o las vamos a decir? Si gusta, cópielas en su cuaderno y ahí escriba 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9, luna 9 y pone las respuestas, luego me las comparte para que así todos tengan la oportunidad de ver si tienen correcto o incorrecto.
Okay, let's take one more minute. Un minuto más y luego compartimos. One more minute. De mat. Okay, vamos a dar un par de segundos más. Cuando termine, si gusta, me confirma en el chat para tener una idea. Ya terminó, sí. Ponen en el chat finish. Ok, debido a que ya hay un par de personas que terminaron, vamos a comenzar. Entonces, de la siguiente manera, Maribel, número uno, Juan Carlos, número dos, Sara, número tres, y Reina, número cuatro. Comenzamos en ese orden. Me lee la oración y yo escribo su respuesta aquí. She is on the bus, on the bus. On the bus, ok, bien. Número dos. The boys are at the zoo. Okay, the boys are at the zoo. Muy bien. ¿Quién era el número tres? ¿Quién era el número tres? My friend is not well. It's not well. It's not well. It's not, no it's está not. Bien. Ok, número cuatro, ¿quién nos ayuda con el número cuatro? ¿Alguien más? Número cuatro. Gracias, Yesenia. The toys. The toys are for playing. Are, ¿verdad? For playing, muy bien. La siguiente, ¿quién nos ayuda? Please. A car is in my spot. It's my spot, muy bien. They. Girls. Gracias, thank you. They are they on are the mat. They are on the mat. ¿Da? Muy bien. La siguiente. Ali. ¿Cuál sigue? Ali is at Hamid's house. Bien. Okay, Ali is at Hamid's house. Muy bien. Tan and Dan. ¿Qué le ponemos? Are, muy bien. Muy bien. Vamos bien. Son dos, ¿verdad? Are. Y luego the girls. Muy bien. Ahí escucharon are. En el caso, vaya, esas oraciones, seguramente hay vocabulario nuevo, hay que anotarlo, hay que aprenderlo. She's in the bus, creo que está bien claro. Ella está en el bus, o ella está en el bus, o va en el bus. The boys are at the zoo, que los chicos están en el zoológico. My friend is not very, it's not well, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? My friend is not well.
Mi amigo no está bien. Sí, no está bien de salud, ¿verdad? Porque a eso más bien se refiere, no está bien de salud. The toys are for playing, ¿qué será eso? Toys, Toy Story, toys. Los Los juguetes son juguetes para son para jugar. jugar. Son para jugar, ok, sí. The car is in my spot. A car is in my spot. El auto está en mi lugar. En mi lugar, donde me corresponde el parquear, ahí está. Ok, and they are on the mat. Mat tiene varios significados. Vamos a dejarlo como en el caso, como que ellos están en una alfombra, en una, sí, en una alfombra lo vamos a dejar, ¿sí? They are on the mat. Como que están sobre eso, se han parado y sí, seguramente tendrá otro significado, pero mat es uno de ellos. Es una alfombrita, puede ser un mat. Ali is at Ahmed's house. ¿Qué significa Ahmed en ese caso? Ahmed's house. Ahmed es un nombre. Ali está en la casa de Ahmed. Muy bien, exacto. Cuando veamos la apóstrofe y un nombre y luego sigue un sustantivo, se refiere a que esto pertenece a la persona. ¿Sí? Eso es posesivo, posesivo, es un posesivo. Si digo Juan Carlos car, digo el carro de Juan Carlos. Valeria's house, la casa de Valeria. ¿Sí? Pero si digo Valeria's beautiful, no digo lo bonito de Valeria, digo Valeria es bonita. Sí, me tiene que, o sea, tiene que usted por lógica comprender qué es. Si digo un ejemplo más, si digo Juan Carlos Baro, eso es un barrel of water. Yo no voy a decir Juan Carlos es botella de agua, ¿verdad? Sí, la botella de agua de Juan Carlos. Si ahora sigo Juan Carlos Intelligent, ahí sí, ¿verdad? Por lógica, Juan Carlos es inteligente. Ahí tiene que usted asociar. Si digo un adjetivo, estoy describiendo sustantivo. Pero si digo un objeto, eso pertenece a la persona. ¿Make sense? Así se distingue, poco a poco lo van a ir comprendiendo cómo funciona eso del posesivo. Hoy vamos a hablar del posesivo. Tenemos que acelerar un poquito más. Y ahí quedan las demás para que usted las investigue y las pueda traducir. Right? We continue. Así, vamos a continuar. Vamos a borrar esto. Ahí queda también grabado en el video. Vamos a irnos a una idea siguiente. La siguiente idea es el posesivo. Vamos ya a entrar en estos. Ya se los podían. Si no se los pueden, yo les invito a que hoy tenemos otra misión, que es aprender los possessive adjectives. ¿Qué vamos a hacer? Van a copiar, van a tomar una captura los adjetivos posesivos. Cada uno tiene lo suyo. I, miren, I es my. Para el adjetivo I, perdón, para el subject, I tenemos el adjetivo my. Así funciona. I, my. You, tenemos your. He, his. Tiene un sonido de z al final. Es un sonido de z. His. She, her. Her. Escuche cómo lo digo. Her. Es una R gringa, no es una R latina. La R latina es una R que siempre está como vibrando. Así que una R nuestra es, pero la R gringa es, la lengua se va un poquito para atrás. Pero no decimos, un gringo no dice car, dice car, car, car. El Salvador. Ese es gringo, ese acento. No, El Salvador. Nosotros latinos decimos los gringos dicen Yo tenía un amigo que la verdad me dio clase 2 años. Nos hicimos amigos después. Él era un gringo que había venido aquí a donde yo estudiaba. En la universidad él decía perro, le decíamos perro, porque a él les cuesta decir la R nuestra, la R latina. Desde ahí uno tiene que decir la R gringa, no es her.
no her, ¿verdad? Her es lo que está ahí, pero el sonido es her. Teacher, 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 car, brother, no brother. 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 La R es crucial. Es, suena bien cuando aprendemos a imitarla, a pronunciarla con el sonido correcto. Sigamos. Entonces, she, her. It is. It's. Lleva un sonido. It it's. Lleva un sonido de S. It's. We are. Miren el otro. Are. Otra vez sonido de la R. Are. Are. Sonido lento are. Sería are. R. Sonido rápido, R. Well, es más, los gringos dicen R de un solo. We love our parents. Our parents. Our parents. Our, pero rápido. Our parents en contexto. Your, their. Son los posesivos. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de esos adjetivos posesivos? Eso, gracias. Los adjetivos posesivos, clase, van a ir unidos de la siguiente manera. Adjetivo posesivo, pongo lo que pertenece a un objeto. Por ejemplo, yo tengo en mi mano mi celular. Digo, my cell phone. My phone. Y aquí tengo un marcador. Digo, my marker. Aquí tengo algo importante que es my Bible. My Bible. Si fuera de carro, digo your Bible. Pero si está hablando conmigo, pues mi segunda persona. Pero si es tercera persona, digo his, de él. Si es de ella, sería her Bible, her speaker. Veo yo, agarro este speaker y digo this is, si es de Edwin, digo his speaker. ¿Sí? Entonces, de él. Entonces, aprendemos que decimos adjetivo y objeto, porque indica posesión. Your name, my friend, mi amigo, your friend, her friend, el amigo de ella. ¿Sí? Así funciona. La misión para mañana, ustedes se la aprendan. It is, we are, I, mine. Así funciona. Esa es la conexión que lleva. En su momento podemos mezclarlo, pero ahorita tenemos que estar seguros con quién va. ¿Tienen preguntas, alguna duda al momento de cómo funcionan los adjetivos posesivos? ¿O cómo se pronuncian? ¿O cómo se usan? Yo diría de la siguiente manera, una idea más. Adjetivo, vamos a poner possessive adjective. Plus o más noun. Sí. Así va a quedar. Plus noun o plus object. Esos son los objetos, objects. Los que pertenecen. ¿Sí? O ese noun. Decimos uno, luego le ponemos a la par. Así están todos ahí. ¿Tienen preguntas? Questions. Questions, class. Tenemos que cambiar un poquito más rapidito. O damos una revisada a ese tema del my, your, his, her. Es importante que sepamos distinguir con quién va cada cual. Levanten la mano si tienen dudas, please. Delmi. Solo nos vamos a aprender, digamos, la parte de que están en círculos, como por ejemplo I y lo de my. Sí, esa es la idea, que se los aprenda, tell me, y que usted sepa que después del posesivo le va a poner lo que pertenece, el objeto, ¿verdad? Si usted dice your, y luego dice your car, tu carro. Si dice our teacher, nuestro profesor, porque son posesivos. Me, tú, de él, de ella, de eso, de nuestro, de ellos, esos son los posesivos. Giselle. Sí, teacher, fíjese que lo mío sí no es más que todo de eso, ¿verdad? Pero sí, quería preguntarle con respecto a lo de poder ingresar a lo que es lo de la plataforma, porque todo este día yo estuve intentándolo, ¿verdad? No, y le creo veo. Que varios. Y bien, no, sí, y no, no he podido ingresar, me dice de que no estoy inscrita y que no puedo ingresar, ¿verdad? A la plataforma. Yo le digo, ¿verdad? Porque quería avanzar con los.
con los trabajos, ¿verdad? Que o los laboratorios que suben, ¿verdad? Y no he podido ingresar a la Sí, plataforma. yo le voy a escribir otra vez a nuestro IT, porque Sí. sí hay un IT y ella me estaba ayudando, entonces, y déjeme ver, sí, porque eso es importante. ¿Alguien más tiene problema? Porque todos vi que lo reportaron y pues Sí, teacher. ellos trabajan en Gracias, esa. teacher. Vaya, quiero ver, déjeme verificar. También yo tengo el problema ese. Creo que la mayoría acá tienen ese mismo detalle. Vaya, está bien, le vamos a ver. Aquí tengo ya el contacto, le voy a dar. Yo le acabo de escribir al IT, ojalá que nos dé seguimiento, porque ellos están en los grupos también. Oye, se supone que el seguimiento ahí tiene que estar, muy probable de que estén trabajando en ello, porque todos los que reportan al grupo, automáticamente ellos los están recopilando, están trabajando en ello. Eso ha sido lo que nos han dicho, y pues ya le acabo de poner un recordatorio, porque sé que eso es importante, si no, pues se quedan perdidos. ¿Verdad? O se quedan atrás, más bien atrasados. Well, let's continue, class. Let's continue porque tenemos que avanzar un poquito más rápido. Hay que ver algunas cosas. Esta semana terminamos dos secciones, acuérdense. Aquí les doy otro ejemplo de la misma línea. I have a shirt, es yo. My shirt is green, mi camisa. You have a book, your book. Siempre sigue lo mismo. Eso. Le pueden poner una captura. He has a pillow. His pillow is soft. Siempre va el adjective y luego va el noun. Así va. Por ejemplo, she has a dog. Ella tiene un perro. Her dog, su perro, is small. It has a bone. Tiene un hueso. Its bone, su hueso, is old. We have a bird. Tenemos un pájaro. Our bird is noisy. Our bird, nuestro pájaro, es bullicioso. You have a house, tienes una casa. Your house is big, tu casa. They have a car, tienes un carro. Their car is slow. Así funciona. Esa es la manera, la estructura. Me gustaría saber si alguien tiene preguntas de ese tema del posesivo. Possessive class. Vamos a hacer un par de ejercicios entonces. Vamos a ver, vamos a continuar. Vaya. Me gustaría saber si han accesado a la plataforma. Quiero dar un espacio de ver el alfabeto, para ver la plataforma. Voy a accesarla en este momento para que ustedes me digan, ¿eh? Para los que no lo han accesado, tengan una idea de lo que van a ir a hacer. Si era de este grupo que me preguntaba alguien, quiero ver, vaya, aquí tenemos ya. Denme un segundito. La sección número uno. It's nice to meet you. Bueno, a la plataforma. Está cargando. Denme un segundito, please. Sí. Si pueden accesar a la plataforma en este momento, también háganlo así. Acuérdense que la idea es que vayan completando. Siempre en la plataforma les va a aparecer videos y ahí de repente aparecen ejercicios que tienen que resolver. A esos ejercicios tienen que prestarle mucha atención, porque son los ejercicios que van a ir ustedes completando para que les aparezca, vayan avanzando en el porcentaje, ¿verdad? Que cada ejercicio va brindando. Y eso vaya, se vaya acumulando. Vaya, aquí voy a poner ahorita lo que estamos hablando. Ustedes lo pueden ir a revisar y van a ir avanzando poco a poco. Vaya, le voy a dar play y luego quiero que veamos lo siguiente. Vaya, aquí está el video. Video de los posesivos. Ahí, hi, my name is Jennifer. Lo voy a poner para que lo escuchen, por lo que no la tienen. Bien.
For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. Vaya. So eso es lo que les estoy explicando, cómo va, qué va con cada, qué posesivo va con cada pronombre. Lo que ustedes tienen que hacer después de ver el video es ir a contestar estos ejercicios. Por ejemplo, aquí aparece. Usa los posesivos, y le dice my, your, his or her para completar los espacios en blanco. Hello, what's your name? Hi, aquí falta uno. ¿Qué posesivo pondríamos aquí? ¿Pondríamos your, his, her o my? My. My. Entonces, viene usted, muy bien, viene usted y se va a escribir en el espacio en blanco el adjetivo, ¿verdad? My. Solo va a escribir la palabra que hace falta. No vaya a poner toda la oración, que la van a poner mala. Oye, ¿sí? Solo pone la palabra que me falta. Así es. Fíjense que me está respondiendo el IT. Denme un segundito, así les doy una respuesta. Ahí pueden trabajar en la plataforma, le van a poner el adjetivo. Denme un segundo. Vaya, ya está la dice que mañana se les va a dar el acceso a todos los que están pendientes. Gracias, muy amable. Estaban, dice que trabajaron algunos creo que son pendientes que tenían con esa fuerza, pero ya mañana, dicen, los principiantes ya tienen el acceso. Oye, sí. Así que ahí está la respuesta. Aquí. Muchas gracias. Sí, escuchen. Muchas gracias. Buenas noches, Lee. Ah, vaya, perfecto, está bien, muchas gracias por notificarme. Coméntales que el día de mañana se van a estar dando los accesos, ¿verdad? Que se está pendiente por algunos cambios de ISAFOR, pero se le van a estar brindando, no se preocupe, solo coméntales eso, gracias. Ahí está la respuesta. Esperamos que mañana ya no tengamos un seguimiento. Oye, eso es que sí va a estar, la verdad es que siempre ha sido así, ya van a ver que ya tendríamos la ayuda. El momento, ¿verdad? Oportuno. Entonces quedamos que el ejercicio le van a poner nada más la palabra, ¿verdad? Que hace falta. ¿Ok? Eso es en cuanto a ese ejercicio. Luego, vamos a, no sé si hay una pregunta. Tenemos como 3 minutos. Quiero dejarles otra tarea. Esta solo es de tarea. Acuérdense que es importante que se den el espacio, ¿verdad? En su agenda ajetreada, estar estudiando. La otra es aprendernos el alfabeto, ¿sí? El alfabeto. Miren, aquí hay muchas alternativas. Si usted, a alguien le gusta el rock, pues que sea alguien el alfabeto en rock. Si es romántico, escriba en YouTube, Romantic Alphabet, ahí algo va a encontrar. A song, una cancioncita. Yo lo que traigo aquí de una manera, porque no siempre usamos el alfabeto en orden, pero yo me gusta asociarlo por sonidos. Así como se los presento aquí. Lo voy a poner una vez y luego usted me ayuda también a decirlo, permítame. Vamos a ver, tenemos como un par de minutitos, tenemos 5 minutos. Aquí vamos, le voy a poner, escúchenlo. Eso va de forma en columnas. El mismo, todas las letras que están agrupadas en columnas tienen el mismo sonido. La primera es sonido A. A, H, H, aquí va, escúchenlo. A sound, A, H, J, K. E sound, B, C, D, E, G, P, T, V, Z. E sound, F, L, M, N, S, X, Z. I sound,
I, Y, O sound, O, U sound, Q, U, W, R sound, R. Es todo. Ese le está agrupando las letras que llevan el mismo sonido. A, A, H, J, K, V, C, D, E, G, P, T, V, Z. Si se fijan, aparece la Z dos veces, porque esas dos son las pronunciaciones que existen. Honestamente, la más común es Z, pero fíjense que muchas personas a veces, quizás es Canadians o Australians, australianos y canadienses dicen Z. Para la Z, pero nosotros el más común, el estándar es Z, 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 Z. B, C, D, E, G, P, T, V, Z, así. F, L, M, N, S, X, Z, así. Entonces, si gusta, le puede tomar una captura y se los aprende de manera desordenada. Y mañana vamos a practicar spelling. Usted va a hacer, le va a dictar una palabra, así, por ejemplo, si yo dictara ahorita. Si yo dictara ahorita algo, vaya, si gusta, hagamos ejercicio. A ver, que ahí una palabra por el tiempo. Para los que ya tienen una idea previa de del alfabeto, escriba en su cuaderno la siguiente palabra. Me dice qué le acabo de decir. A ver quién me la agarra. ¿Listos? Vamos. H, A, P, P, Y. Repeat, please. Sí, happy. Bye. Alguien la obtuvo ya. Happy. Muy bien. Happy. 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 Una más, vaya, por el tiempo. Mañana le voy a poner más ejercicios. Una más. Vamos a ver. Bien fácil, bien fácil. L-O-V-E. Love. Love. Muy bien. Love. I love you. Muy bien. Entonces, esas son las. Quiero que ustedes practiquen. Practice. Así. Se traten de, no sé, repetirlo, grabarlo, y a modo que se aprenda. Escuchen alguna cancioncita del alfabeto, eso ayudaría bastante. Y tengo mañana. Una adelante. ¿Importa el navegador desde que se ingresa o no tiene nada que ver con la plataforma? Fíjense que yo uso Chrome, porque en mi experiencia Chrome es más, a veces es más rápido, fíjense. Entonces, la verdad que nunca le he usado de otro navegador, así que no le puedo decir, pero no ha habido ninguna restricción, así que si no hay ninguna restricción significa que puede accesar de los dos. Ajá. Ahí cuál le funciona más rápido. Entonces, hola, una pregunta, y I con la Y es J. I, J. No, la Y es Y. Y, Y. Okay. La, I, Y. Y, I, Y. La J es la J. J. Okay. J, J, J. Ajá, por eso que el sonido de J es A. Arriba están los sonidos. A, J, 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 J. Ahí están los sonidos, practíquenlos, apréndenselo, vaya, pero vayan anotando, hemos dicho, aprenderse los adjetivos posesivos, aprenderse también el alfabeto, estudienlo, y una más, si ya puede contar hasta el 20, excelente, si no, si gusta, A sound. A. Le voy a poner aquí los números, porque quiero que también aprendamos a contar hasta el 20. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí creo que la mayoría tenemos la idea. Pero luego seguimos con 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Así. Quiero que la misión clase sea aprender hasta el 20. De esta semana. Ya aprender hasta el 20. Ya, miren, hay muchas alternativas. Tenemos la bendición de que podemos utilizar el internet y escuchar y escuchar y escuchar hasta que se nos queden los números. Ok, entonces ahí está la tarea. Mañana vamos a tener que avanzar a la sección 2 ya. Oye, sección 2. Así que no se pierdan las clases. Mañana primero ellos tienen acceso a todos y van a completar los ejercicios ya en la plataforma y ven los videos una y otra vez. La clase también es grabada para que la puedan revisar en su tiempo libre. Bueno, aquí los dejo. Yo tengo que continuar con otro grupo, así que fue una bendición verles. Have a good night and see you tomorrow. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye. See you soon.